Bueno. Agradecerles en este sábado la presencia a cada uno y a cada una de ustedes, porque sé que la presencia de ustedes hoy acá también significa que ese tiempo que tienen en un sábado a la tarde para disfrutar con su familia, con sus amigos o simplemente descansar después de una semana de trabajo, también vienen a ponerlo en función de pensar un país mejor. Y esto lo digo también porque muchas veces la militancia política o la militancia sindical o la militancia cultural o en los movimientos sociales es muy criticada de los medios de comunicación y estigmatizada, y realmente tiene un valor muy importante. Hoy en la Argentina podemos entender, como en mucho tiempo quizás no recordemos, la importancia de la participación de ciudadanos y ciudadanas en el destino de su patria. Hoy es un día hermoso, es un día que demuestra lo que puede generar esa militancia y esa participación ciudadana. Cuando vemos el estado en el que está quedando la Argentina de 4 años de presidencia de Mauricio Macri, es bueno pedirle que tenga responsabilidad, aunque sea en estos últimos meses que le quedan como presidente de todas las argentinas y de todos los argentinos. Que tenga piedad por todas y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que lo votaron pensando que a esta altura la Argentina iba a estar mejor de lo que se la habíamos dejado. Que tenga piedad y detenga de una vez por todas el endeudamiento feroz al que está condenando a la República Argentina por décadas. Que tenga un segundo de reflexión, que entienda que su tiempo está languideciendo. Les puedo asegurar que como nadie quería en esta patria, sé muy bien y recuerdo aquel discurso de la compañera el 9 de diciembre de 2015 en aquella Plaza de Mayo que desbordaba de fervor y agradecimiento, que no queríamos esto. Y teníamos una sola manera de demostrar que no queríamos esta Argentina de hoy, que era siendo una oposición responsable como lo fuimos estos 4 años. Fuimos una oposición muy responsable, como no lo fueron ellos en la oposición. ¿Y qué queremos decir con esto? La irresponsabilidad que tuvo el actual presidente y muchas de quienes lo acompañan a la hora de ejercer la oposición en la Argentina, capaz de conducirla a este desastre que vivimos hoy por el solo hecho de hacerse el poder. Pero miren, ni en un momento, ni el primer día de su mandato, intentó hacer algo diferente a esto que hicieron. Mintieron deliberadamente en la campaña electoral de 2015. No intentó en ningún momento cumplir con la palabra empeñada, porque de haber querido cumplir con la palabra empeñada, el presidente Macri hubiera tenido el apoyo de todas y todos los argentinos, que lo único que querían era seguir desarrollando su vida de mejor manera, tener trabajo de mejor calidad y poder encontrar una patria que pudiera contener a todos. Nada de eso fue hecho, ni siquiera fue intentado, solo fue prometido. Pues también entender que la situación que vive la Argentina es altamente compleja y que poco han ayudado también
los grandes medios de comunicación, que también deberían ser convocados a un acuerdo por la patria. No se puede dejar más afuera los medios de comunicación si se busca un gran acuerdo en la Argentina, porque después te bombardean de afuera si no le dan lo que querés. Que vengan y se sienten a discutir en la mesa y den la cara a la luz de lo que es una democracia abierta, plural y participativa, que es la que queremos todos los argentinos. Porque esa responsabilidad, más allá de las fake news y todas las cosas que ya también sabemos, tiene que ver con la construcción de prejuicios y estigmatizaciones en aquellos que no obedecen sus instrucciones. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, hoy a la mañana había momentos muy risueños, que vienen ocurriendo hace unos días. Otra vez me tocó participar con el compañero Pino Solana, con Claudio Lozano, con Victoria, ahí en un acto en medicina. Y de repente, haciendo zapping, vi que sacaban unos viejos twitters de Pino Solanas, cuando mostraba sus diferencias con Cristina, naturalmente en la vida democrática. Ya la había pasado con los twitters al compañero Santoro. También pensaba, ¿por qué esa búsqueda de dividir? ¿Y por qué no quizás un intento de autocrítica también de ellos? ¿Por qué no muestran las editoriales que escribieron a favor de Mauricio Macri y a favor de este proceso económico, de las bondades que iban a tener de la Argentina, en vez de andar buscando las contradicciones que muchos hemos decidido dejar de lado para poner primero la patria? ¿Por qué una vez no reconocen que lo del 2015 no fue una campaña del miedo? ¿Que no era una campaña del miedo decir que iba a venir el Fondo Monetario Internacional? Era una campaña del miedo. Sería bueno que, con tanto tiempo que tienen adelante de la tele, con tanta pauta oficial y tantos programas, le den una alegría a muchas argentinas y argentinos que también necesitan la autocrítica del periodismo argentino, que también es responsable del estado en el que está el país hoy. Espero que no se enojen, todo democráticamente. Creo también, no hay que matar a nadie. Nosotros nunca creímos en el odio, porque cuando se construye del odio se termina como termina ahora Mauricio Macri, empujando un país al abismo. Ha habido mucha sangre y tragedia en Argentina para como creer en el odio. Situación económica que vemos en el día a día es algo que vamos a tener que discutir a quienes les gusta la política y a quienes la detestan, pero la van a tener que discutir porque a todos les llega. Es como el lunes siempre llega. Entonces, tendremos que ver qué pasó en esta Argentina, donde este gobierno venía a traer mejor calidad institucional y republicana. Lo digo, por ejemplo, para que nos anoticiemos y comprendamos que la dilapidación del dinero prestado por el Fondo Monetario Internacional en la Argentina fue llevada adelante por Luis Caputo y por Guido Sanleris, dos presidentes del Banco Central de la República Argentina sin acuerdo del Senado. Quiero que se lo graben en la cabeza, sin acuerdo del Senado, como debe estar el presidente del Banco Central de la República Argentina, que dilapidaron casi 48 mil millones de dólares de un préstamo, para que entiendan. Cuando se pierden reservas, no es que se están perdiendo reservas del trabajo genuino producida por argentinas y argentinos. Se están perdiendo reservas prestadas que habrá que devolver. Pero paremos un poco también ahí. Yo creo que como sociedad tenemos que asumir las cosas que nos pasan. Y no siempre andar delegando o responsabilizando. Lo digo porque entre el 2003 y el 2005 el sacrificio de los argentinos
y la puesta en valor del sacrificio de los argentinos. De nada vale que le pidas un sacrificio a tu pueblo si vos como presidente no le das el valor que le tenés que dar. Y digo esto porque el pueblo argentino se sacrificó de manera enorme, con una desocupación que superaba los dos dígitos largamente y la pobreza mucho más alta todavía entre el 2003 y el 2005. Y ese gobierno puso en valor el esfuerzo de argentinas y argentinos y canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La canceló, no la había tomado y la canceló. Este gobierno, que todo lo sabía, que todo lo resolvía en la televisión. Yo recuerdo al ministro de Economía actual que estaba en un programa de televisión y criticaba las medidas económicas y tenía muy claro cómo se solucionaba todo tomando un whisky en la televisión. Bueno, la realidad es muy diferente a tomar whisky en la televisión. Es mucho más compleja. Y esto también hay que aprenderlo. Muy fácil, como hacen y ululan ahí en la televisión, prestando soluciones y pontificando. No es así. No es así. Y hoy lo estamos viendo. Porque aparte esta deuda, que muchos dicen casi de manera irresponsable, nace de la buena onda entre Christine Lagarde y Mauricio Macri. Bueno, si es entre ellos el tema, y Christine se la presta a Mauricio, y Mauricio después se la devuelve a Christine, bárbaro. Ahora, si es el Fondo Monetario prestándole a la Argentina a sabiendas del problema económico que está en la Argentina y de los problemas que puede tener para devolverla, el Fondo Monetario Internacional va a tener que hacerse responsable también de cómo ha prestado la plata y en qué condiciones las ha prestado. Si no, si es de onda, está bien, no hay problema. Después, bien lo decía el compañero Leopoldo, hablaba de desdolarizar las tarifas. Creo que es algo que hay que discutir en la Argentina. Porque, por ejemplo, los sueldos de las compañeras y los compañeros que trabajan en las empresas de energía, de traslado y producción, no es en dólares, es en pesos. Que gran parte de los insumos que utilizan para producir la energía en Argentina es en pesos, no es en dólares. Entonces creo que aparte, como propuesta y también como decisión que habrá que tomar en caso de ser gobierno, pero podría también ayudar ahora el presidente y también la gobernadora María Eugenia Vidal, porque ellos han congelado las tarifas, porque hay elecciones. Entonces, para que ninguna argentina y ningún argentino piense que esa decisión tiene un fin electoralista, populista, de cara a una elección, lo que deberían hacer es extender el congelamiento de tarifas hasta el 1 de enero de 2021 para poder darle aire a las argentinas y a los argentinos. Y no solo hablo de darle aire a los usuarios comunes, porque el gas y la luz son factores fundamentales también en la producción de las pymes, son fundamentales para tener abierto un comercio también, para las empresarias, para los empresarios, para las dueñas, para los dueños, para los pequeños y medianos productores también. También hay que pensar en ellos a pesar de viejos males entendidos y diferencias. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no podemos confundirnos nunca más a los pequeños y medianos productores en la Argentina con las grandes cerealeras. Pero ellos también tampoco pueden confundirse otra vez en la Argentina entre quienes creemos en una Argentina de producción y trabajo y de aquellos que apuestan a la timba financiera. La responsabilidad es del conjunto. La responsabilidad de llevar a la Argentina adelante es del conjunto. Claro que hay que pensar en esa dueña o dueño de un comercio que pensó que solo se trataba de su propio mérito vender muchos platos de comida o vender mucha ropa, porque yo creo que hoy se estará dando cuenta, porque esa persona, si todavía y aún puede mantener su comercio abierto
debe llegar tan o más temprano que antes y debe irse tan o más tarde que ahora. Y así como nosotros debemos pensar en todos los sectores en la Argentina, esos mismos sectores, el de las pymes, el de las clases medias cuentapropistas que tienen sus comercios, ellos también tienen que empezar que en la Argentina hay gente todavía que está peor que ellos, que hay un montón de argentinos y argentinas que no es que pueden pagar la tarifa o llegan justo, no llegan, no están llegando a fin de mes, y también es responsabilidad de aquellos que aunque no la están pasando bien, están un poquito mejor, pensar en lo que está mal, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos, que no lo segmenten. Ustedes miren muchas veces, y lo dicen, lo peor es que lo dicen en la televisión, vamos a segmentar la comunicación para decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Yo, sinceramente, es muy complejo de entender cómo asimila el mensaje quien lo está recibiendo cuando le están diciendo en la cara que le van a mentir para que esté contento y vote de esa manera. Entonces creo que quienes tienen esas pymes, porque es una Argentina muy difícil. Miren, ustedes imaginen hoy, pensemos quizás en un productor de peras y manzanas ahí del Valle, en Río Negro. Cuando, si no me equivoco, acá está también, en aras también de eso que es sumar y ampliar, está la compañera Odarda, que viene de la coalición cívica, digamos, de Río Negro también. Porque mientras el gobierno se achica, mientras el gobierno no sabe qué hacer, mientras el propio gobierno quizás no quiere llevar como candidato al propio presidente, nosotros estamos construyendo una amplia mayoría plural, policlasista, participativa, donde todos venimos a aportar nuestras verdades relativas para beneficio del conjunto. Pero imaginemos que las retenciones eran del 5%, si no me equivoco, y me olvido de las peras y las manzanas, hasta el 9 de diciembre de 2015. Ahora, cuando pusieron estas retenciones a 4 pesos por dólar, y están 45 o 46, estamos hablando de un 8, 5, 9% de retenciones. Son más altas, por ejemplo, las retenciones hoy para los productores de peras y manzanas que ayer. Pero salgamos de ahí. Ustedes imaginemos que un productor tiene que estar atento al cielo, si cae una helada, si graniza, poner en riesgo su trabajo. Tiene que estar atento también a que ninguna mosca le infecte las peras o las manzanas, que después lo prive de poder venderla al exterior. Ya con la caída del consumo interno, lo único que queda pensar es en el exterior. Y que venga la Expofruit, creo que es, por ejemplo, a decirle a ese chacarero, te compro la chacra. Imaginemos un valor, que no sé si será el de mercado o no, y le dice, toma $200,000 a este productor, que son 10 millones de pesos, más o menos, redondeando los números, que ese productor se da vuelta y se va al Banco Patagonia, al ex Banco Río Negro, y lo opera el gerente financiero de plazos fijos con esos 10 millones de pesos y dice, mirá, te puedo dar una tasa del 50% anual, ¿no? Y el hombre piensa también en ese momento, si hace la cuenta bien y la divide, que son casi $400,000 mensuales lo que recibiría al ser 5 millones el 50% de los 10 que pone a plazo fijo. Sin tener que estar preocupado por el cielo y el frío y el granizo, sin tener que estar preocupado por quién le va a comprar su cosecha y ni siquiera también sin por qué tener que estar preocupado por si la mosquita le puede infectar las peras y las manzanas. Pongamos también que después, obviamente, ese chacarero no se va a gastar todos esos intereses mensuales por día. Y para que su moneda no pierda valor, lo que va a hacer va a ser ir a comprar dólares. Dólares que hay que pedir prestados, como bien decíamos antes. ¿Qué Argentina se puede construir ahí? ¿Descubrimos la fuente de la felicidad en Argentina?
¿Se puede llevar una Argentina así adelante? ¿No se dan cuenta que el riesgo que está corriendo la Argentina hoy, que cuando vos tenés estas tasas astronómicas, estás en el casino, y que el casino siempre lo mejor que te puede pasar es irte lo más temprano que puedas antes de terminar, perderlo todo? Esto es lo que hay que comprender en la Argentina. No se puede más así. No se va a desarrollar nada. Yo creo que esto hay que discutirlo en serio, porque después nos vienen con esos discursitos que nos hablan de la cuarta revolución industrial y de la tecnología aplicada a la producción y de que los trabajos repetitivos y aburridos serán hechos por las máquinas. Bien, ¿quién no puede estar de acuerdo en una Argentina que investigue, que crezca tecnológicamente? Ahora, la pregunta entonces es, si ese es el camino, si esa es la palabra que empeña el presidente, ¿por qué toma todas las decisiones en contrario de la palabra empeñada? Si vos querés desarrollo tecnológico, tenés que invertir en tu pueblo. Invertir en tu pueblo significa invertir en las científicas y los científicos que trabajan en el CONICET. Significa invertir en el salario de docentes y de personal no docente de las universidades y de las escuelas. Significa invertir en el INVAP. Significa invertir en satélites. Y fundamentalmente significa invertir en tu gente para que pueda tomar leche y comer carne y tener la educación que se merece y el proceso cognitivo que tiene que tener cada pibe y cada piba en este país. Creo, y para ir finalizando en este hermoso sábado a la tarde, que no vengo a hacer elogios a Cristina, pero nobleza obliga. En una Argentina que muchas veces uno ve que son capaces de irse a las trompadas en la fila de un restaurante porque uno se le quiere adelantar al otro. En una Argentina donde son capaces de quedarse discutiendo durante horas para ver quién entra antes o después al cine. En una Argentina que se es capaz de pelearse muchas veces por un asiento en el colectivo, que haya una mujer que pudiendo volver a ser la presidenta con mucho apoyo popular deje el lugar para que otro compañero encabece la fórmula, la verdad que es un ejemplo no solo para la política, sino para todos aquellos que viven de clamando actitud de los demás y nunca están dispuestos a darlas. Eso es muy importante. Después, y para finalizar, tengamos la plena convicción de que la compañera, gracias a todos aquellos que creemos y pensamos un país diferente, que no aflojamos ni en los peores momentos, tuvo la libertad para decidir. Y lo importante que tiene que comprender también, piense como se piense, la sociedad de tener dirigentes que tengan la libertad de poder decidir, porque eso también hace después a los gobiernos. Los dirigentes deben de verse y su único vínculo real debe ser con la gente, que es la que los pone o los saca, porque si no después vienen los grandes dolores de cabeza cuando la Casa Rosada lo ocupa una persona que no defiende a la mayoría de la sociedad. Esto es importante entenderlo. Y también, yo veo y recuerdo también el 25 de mayo del 2003 hasta el 10 de diciembre del 2007, por ejemplo. Recuerdo cómo se encontró el país y cómo se lo defendió también durante esos días donde era muy complejo hacerlo. También no puedo dejar de pensar en todos aquellos que acompañaron, en Daniel, en Carlos, en Julio, en Alicia, en el Rafa Bielsa, en Gustavo Vélez,
y en quien fue la jefe de gabinete durante los 4 años del gobierno de Néstor, que es Alberto Fernández, que es nuestro candidato y que tiene la responsabilidad de conducir a la victoria el 27 de octubre a este frente patriótico que necesita darle y darse una oportunidad para construir una Argentina diferente. Yo les quiero pedir que confíen y que tengan la plena convicción de que si cada una de nosotros, si cada uno de nosotros, rancho a rancho, casa a casa, barrio a barrio, ciudad a ciudad y provincia a provincia, sale a convencer a aquel que hoy todavía está dudando, van a venir buenos tiempos. Somos capaces de construir buenos tiempos. Hay que salir, hay que convencer, hay que debatir, hay que discutir. De esa manera van a venir buenos tiempos. A los pibes y a las pibas que están pensando en irse del país, que no se vayan. A los comerciantes que están pensando en cerrar, que no cierren y no echen a nadie, que falta poco. A los industriales que quieren un modelo diferente para la Argentina, que aguanten y que ayuden a su pueblo. Es entre todas.